Bien, todos ustedes. Vamos a proceder y dar inicio a la licitación LO-009-00966-E52-2021, para lo cual me voy a permitir presentar que haya una presentación inicial de las instituciones y los servidores públicos que participamos. Tenemos por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Buenos días, Enrique Blanco. Saludos. Gracias. ¿Alguna otra institución de universidad o agrupación? No. Bien, por parte del Centro de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, un servidor, Ernesto Jáuregui Somoza, director general del Centro ST. Por parte de la Subdirección de Obras. Sí, muy buenos días a todos. Su servidor, ingeniero Jaime López Carrillo. Bien, por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Muy buenos días a todos. Antonio Toranzo Díaz de León. Bien, nos apoya por el Departamento de Contratos y Estimaciones. Buenos días. Buenos días. Bien, la ingeniera Paola Leza. Buenos días, la ingeniera Paola Leza. Gracias. Por parte de la Residencia General de Carreteras Federales, nos acompaña el ingeniero José Alfredo Martínez Mireles. Gracias. Bien, entonces a continuación solicitaría a la ingeniera Paola Leza nos informe con cuántos participantes estamos en línea y cuántos presenciales. Claro que sí, maestro. Son 14 presenciales y 3 electrónicas. Bien, entonces te agradeceré que primeramente se seleccione entre las empresas que están participando en forma presencial, quién podrá ser representación de ellos para la firma de documentos. Claro que sí, gracias. Buenos días a todos nuevamente. Como comenta el maestro Ernesto Jáuregui, el director general, solicitaré a algunos de ustedes que nos apoyen, por favor, para la firma de la documentación correspondiente, por favor. ¿De qué empresa, perdón? Supra. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, a continuación, te agradeceré se proceda a la recepción de cada una de las propuestas presenciales mientras se procede a bajar de la plataforma de CompraNet las propuestas electrónicas para que una vez que las tengas listas, se proceda a la revisión documental. Claro que Por sí. favor, si continúes. Por la empresa arrendadora Fercam SADCB. Asfaltos Asfacer SADCB. Avance Proyectos Construcción y Supervisión SADCB. Checa SADCB. Coedesa SADCB en asociación con Urbanizaciones Civiles Potosinas y Faja Constructores SADCB y Materiales Molín SADCB. Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales SADCB en asociación con Sandra Giselle Quirós Velázquez. Construcciones CE y Asociados SADCB. Construcciones Civiles y Maquinaria en Tamaulipas, SADCB. Construcciones Seguras, SADCB. Constructora y Edificadora Bares de la Huasteca, SADCB.
Industrial de Construcciones Mexicanas, SADCB. ¿Nadie viene por Industrial de Construcciones Mexicanas? ¿Vienen en asociación? Ok. ¿Me puedes regalar la asociación completa, por favor? Ajá. Uh-huh. Ok, gracias. Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, SADCB. JAD Infraestructura, SADCB. Vienen en asociación. Gracias. Maquinaria y Renta de Zacatecas, SADCB. Placosa, SADCB, en asociación con Caminos y Obras Civiles de San Luis, SADCB, y GUCOC, SADCB. El PADI, SADCB, en asociación con Supercate, SADCB. Supra Construcciones, SADCB, en asociación con Constructora y Arrendadora Cañeros, SADCB. Raice, SADCB, en asociación con Paviasfaltos, SADCB. No, que los pongan acá, ¿no? Y luego ya ahorita le damos la vuelta, ¿no? Urbanizaciones Civiles Potosinas, en asociación con Cuedesa. Se repitió Cuedesa, ¿verdad? Ya se entregó. Grupo Comercial y Constructor Agua Blanca, SADCB. Gracias. La Cima Terraceros, SADCB, en asociación con Estructuras y Excavaciones JM, SADCB. Desarrollos MUCA, SADCB. Construobras de la Garza, SADCB. Grupo ERCAS, SADCB. Paviconstor, SADCB, en asociación con Constructora Mairán de San Pedro, SADCB. RACO, SADCB, en asociación con Constructor de Geo, SADCB. Y Casamaru, SADCB. Gracias. Urbanizaciones Mondragón, SADCB, en asociación con Leonel Mondragón Rivas. Urbanizaciones y Sistemas Hidráulicos, SADCB, en asociación con Grupo Concretero Eura, SADCB. Emprendedores Empremezclados, SADCB, en asociación con Infraestructura del Golfo, SADCB, y Miriam Rodríguez Hernández. Construcciones Peñasco, SADCB, en asociación con Dixa Infraestructura e Icapsa Infraestructura, SADCB. ¿Me faltó alguien de mencionar? Completos, ok. Procedemos a la apertura de paquetes, por favor. Agradeceré la entrega de la documentación legal y distinta para la debida revisión por el área jurídica, por favor. ¿Cómo es el que va a ser macho? Este de Supra. Ah, ok. Para que no suene tanto.
que tampoco tiene mucha gente. ¿Quién dice? Sí, abre un paquete, Procedemos a la revisión documental de la propuesta técnica. Documento número 1, manifestación escrita y conocer el sitio de los trabajos. Documento número 2, materiales e equipo de instalación permanente. Documento número 3, planeación integral de los trabajos. Documento número 4, organigrama y currículum del profesional técnico propuesto por el licitante para el desarrollo de la obra. Documento número 5, relación de los contratos de trabajo similares a los de esta licitación. Documento número 6, manifestación escrita de las partes que se subcontratarán. Documento número 7, declaraciones fiscales. Documento número 8, relación de la maquinaria y equipo de construcción. Documento número 9, verificación o certificación del laboratorio que se pretende emplear en el aseguramiento de la calidad. Documento número 10, convenio de proposición conjunta. Y documento número 11, relación de los bancos de materiales propuestos por el licitante. ¿Se encuentran completas las propuestas técnicas? Procedemos a la revisión documental de la propuesta económica. Documento número 12, carta proposición debidamente firmada y catálogo de conceptos de cantidades de trabajo, mismos agradeceré se entreguen para su revisión y captura, por favor. Sí, todo está bien.
Faltan dos, ¿verdad? Nada más. Faltan dos, nada más. Proseguimos. Análisis detallado de los precios unitarios. Listado de insumos. Análisis del factor de salario real. Análisis de los costos horarios de la maquinaria y el equipo. Análisis e integración de los costos indirectos. Análisis e integración del costo por financiamiento. Utilidad propuesta por el licitante. Análisis de los costos unitarios básicos de los materiales. Programa mensual de ejecución de los trabajos. Programa mensual de erogación de la mano de obra, de la maquinaria y equipo, de los materiales y del personal profesional técnico propuesto por el licitante para el desarrollo de la obra. Relación del personal discapacitado. Relación de los contratos cumplidos. Y la evidencia documental solicitada para acreditar los numerales 5 y 25 de la en base a la disposición décima tercera de las bases de licitación. La manifestación en la que exprese la naturaleza y confidencialidad de su propuesta y las cargas masivas. ¿Se encuentran completas las propuestas técnicas? Les pido por favor a los funcionarios que nos estén ayudando que por favor entreguen estos paquetes y seguimos con la segunda ronda. Por favor. Trae nada. Ok, ahorita la revisamos. ¿Quién es? ¿Empresa? Sí, mientras está, ¿no? Poquito más. Más ábrelo. Sí, ábrelo. Ahí. Lo que no quiero hacer es que como suena en el micrófono. Si se encuentran listos para la segunda ronda, agradeceré entreguen la documentación distinta para la misma revisión por el área jurídica, por favor.
¿De este lado ya? ¿De este lado ya? ¿La distinta de este lado ya? ¿Todas? ¿Y de este lado quién falta? Por favor. Procedemos a la revisión documental de la propuesta técnica, por favor. Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos. Materiales y equipos de instalación permanente. Descripción de la planeación integral de los trabajos. Organigrama y currículum de cada uno de los profesionales técnicos propuestos por el licitante para el desarrollo de la obra. Relación de contratos similares a los de esta licitación. Manifestación escrita de las partes de los trabajos que se subcontratarán. Declaraciones fiscales. Relación de la maquinaria y equipo de construcción. Verificación o certificación del laboratorio y el personal que se pretende emplear en el aseguramiento de la calidad. Convenio de proposición conjunta. Y relación de los bancos de materiales. ¿Se encuentra completa la propuesta técnica? Procedemos a la revisión documental de la propuesta económica, por favor. Carta proposición debidamente firmada. Y catálogo de conceptos y cantidades de trabajo, mismos agradeceré de nuevo se entreguen para su revisión y captura, por favor. Gracias. De Construobras de la Garza, ¿quién viene? No se encuentra la carta proposición y el catálogo, por favor, si lo pudieran buscar. Gracias. Y pregúntenle a Antonio que cómo va con las electrónicas, ¿no? Ya las debería de tener. ¿Vale? No sé, yo creo que fue eso, pero nunca está de más un push. Gracias. Ya están todas las demás, ¿verdad? Una, dos, tres. Sí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me falta una, siete. En la distinta. A ver. Por favor, ingeniero Marcos, si me ayudas a revisar la documentación distinta o si me traes el sobre, por favor. ¿Mande? No, no creo.
la habían abierto, ¿verdad? ¿Es relevante? Ponle que la propuesta de consultora de la base no se encuentra foliada. ¿No está? Ok. Maestro, la carta de proposición de Construobras de la Garza no está en la propuesta. Ok, por favor, dejarlo asentado en actas. Claro. Pregúntale arriba, ¿no? Ok. Proseguimos. Por favor, revise la propia empresa su propuesta por si los encuentran ellos. Sí, maestro, la estuvimos revisando ahorita con ellos, por eso fue un poquito la demora. No está la carta proposición ni en la económica, ni en la técnica, ni en la distinta. Perfecto, gracias. Gracias. Proseguimos con la revisión documental de la propuesta técnica. Análisis detallado del total de los precios unitarios. Gracias. Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta. Análisis del factor de salario real. Análisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. Análisis del costo por financiamiento. Utilidad propuesta por el licitante. Análisis de los costos básicos de los materiales. Programa general de la ejecución de los trabajos. Programa mensual de erogación de la mano de obra, de la maquinaria y equipo, de los materiales y de la utilización del personal profesional técnico propuesto por el licitante para el desarrollo de la obra. Relación del personal discapacitado adscrito a la empresa. Relación de los contratos cumplidos de obras similares a los de esta licitación.
evidencia documental para acreditar los numerales 5 y 26 de esta propuesta. Documentación proporcionada por la convocante que ahora el licitante devuelve debidamente firmada, que incluye el modelo de contrato, la convocatoria y copia de las actas de las juntas de aclaraciones. Documentación en la que expresa la confidencialidad de su propuesta. Los CDs con los documentos electrónicos y las cargas masivas. ¿Se encuentran completas? Gracias. ¿Qué empresa es? Perfecto. Presentarlo en el acta. Gracias, ingeniero. Ingeniero, perdóname. La revisión documental tiene que ser con alguno de los funcionarios. No la puede revisar usted solo. Yo la revisé, no viene. Pero que se la traiga, no pasa nada. Ya las empezamos a mover a mi oficina. La neta ya no voy a subir. Ya sabes qué hago. ¿De qué?
Maestro, ya acabamos de abrir todos los paquetes, solo les pediría unos 10 minutos más para terminar de bajar las propuestas de Compranet. Por favor. Hacemos espera. Gracias. Listo, maestro. Bien, entonces te agradecemos. Podemos dar proceso a la lectura de los montos de cada una de las proposiciones. Claro que sí. Por el convenio de proposición conjunta de las empresas Citco Comex Group SDRL de CB, FMI Projects SDRL de CB y Consorcio de Ingenieros, Constructores y Consultores SADCB, presentan una proposición por un monto de 115,074,095.80. Repito, 115,074,095.80. Ok, muy bien. Por la empresa Constructores y Consultores Alosda SADCB, presenta una proposición por un monto de 122,381,738.83. Repito, 122,381,738.83. Ok, muy bien. Por Constructora y Urbanizadora Bonaterra SADCB presenta una proposición por un monto de 105,262,092.69. Repito, 105,262,092.69. Perfecto. Por la empresa Constructora Grupo Tapachula SADCB presenta una proposición por un monto de 112,251,530.76. Repito, 112,251,530.76. Muy bien. Muy bien. El grupo formado por Consorcio Continental de Infraestructura SADCB y DEPSA Constructores, Construcciones SADCB y BRIC Ingeniería SADCB presentan una proposición por un monto de 122,779,440.32. Repito, 122,779,440.32. Muy bien. Por Desarrollo de Ingeniería y Construcción Carretera SADCB, presenta una proposición por un monto de 112,634,387.90. Repito, 112,634,387.90. Muy bien. Ok. El grupo formado por Constructores SADCB y Grupo Constructor Transportieren SADCB presenta una proposición por un monto de 97,423,876.78. Repito, 97,423,876.78. Ok. La empresa formada por Jaguar Ingenieros Constructores SADCB y G&G Construcción SADCB presentan una proposición por un monto de 140,852,961. Repito, 140,852,961. Muy bien. Dile a Alex que no se escucha. Por la empresa Proyectos, Consultorías y Servicios en Ingeniería SADCB,
en asociación con Ingeniería para el SDRL de CB, presenta una proposición por un monto de 135,019,105 pesos y 76 centavos. Repito, 135,019,105 pesos y 76 centavos. Ok. Por la persona física, Laureano Ochoa Julián, presenta una proposición por un monto de 110,106,432 pesos y 58 centavos. Repito, 110,106,432 pesos y 58 centavos. Muy bien. Por la empresa de Fuentes Corporation Mexican Filial SADCB, presenta una proposición por un monto de 134,336,616 pesos y 79 centavos. Repito, 134,336,616 pesos y 79 centavos. Perfecto. Por Proyecta Constructora SADCB, presenta una proposición por un monto de 130,362,530 centavos. Repito, 132,541 pesos y 30 centavos. Ok. Por la empresa Vice SADCB, presenta una proposición por un monto de 140,232,249 pesos y 5 centavos. Repito, 140,232,249 pesos y 5 centavos. Bien. Por la empresa Construobras de la Garza SADCB, presenta una proposición por un monto de 124,987,764 pesos y 49 centavos. Repito, 124,987,764 pesos y 49 centavos. Muy bien. ¿Es carta proposición? No, maestro. Esta es la empresa que no trajo la carta proposición, pero tomamos el monto de su catálogo. Ok. Por la empresa Grupo Comercial y Constructor Agua Blanca SADCB, presenta una proposición por un monto de 133,567,581 pesos y 17 centavos. Repito, 133,567,581 pesos y 17 centavos. Ok. Por el grupo formado por la Cima Terraceros SADCB y Estructuras y Excavaciones JM SADCB, presentan una proposición por un monto de 119,230,386 pesos y 68 centavos. Repito, 119,230,386 pesos y 68 centavos. Ok. El grupo formado por Emprendedores de Empremezclados SADCB, Infraestructura del Golfo SADCB y Miriam Rodríguez Hernández, presentan una proposición por un monto de 129,895,932 pesos y 24 centavos. Repito, 129,895,932 pesos y 24 centavos. Okay. El grupo formado por Grupo Constructor de Geo SADCB, Raco SADCB y Gasamaru SADCB presenta una proposición por un monto de 133,394,997 pesos y 12 centavos. 133,394,997 pesos y 12 centavos. Perfecto.
por Paviconstor SADCB en asociación con Constructora Mairán de San Pedro SADCB presentan una proposición por un monto de 113,548,946.87. Repito, 113,548,946.87. Muy bien. Grupo Ercas SADCB presenta una proposición por un monto de 135,771,640.85. Repito, 135,771,640.85. Ok. Por la empresa Desarrollos MUCA SADCB presenta una proposición por un monto de 131,865,280.53. Repito, 131,865,280.53. Muy bien. Por la empresa Urbanizaciones y Sistemas Hidráulicos SADCB, en asociación con Grupo Concretero Eura SADCB, presenta una proposición por un monto de 133,889,086.54. Repito, 133,889,086.54. Muy bien. El convenio de proposición conjunta de Urbanizaciones Mondragón y Leonel Mondragón Rivas presentan una proposición por un monto de 139,298,048.59. Repito, 139,298,048.59. Ok. El grupo formado por Jade Infraestructura SADCB y Piram SADCB presenta una proposición por un monto de 119,838,077.28. Repito, 119,838,077.28. Ok. El grupo formado por Placosa SADCB, Caminos y Obras Civiles de San Luis SADCB y Gucoc SADCB presentan una proposición por un monto de 130,012,641.53. Repito, 130,012,641.53. Perfecto. El grupo formado por Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales SADCB y Sandra Grisel Quiroz Velázquez y Sandra Grisel Quiroz Velázquez presentan una proposición por un monto de 123,915,521.20. Repito, 123,915,521.20. Ok. El grupo formado por Checa SADCB y Petrotecno SADCB presentan una proposición por un monto de 119,172,453.21. Repito, 119,172,453.21. Muy bien. El grupo formado por Traice SADCB y Pave Asfaltos SADCB presentan una proposición por un monto de 140,953,271.93. Repito, 140,953,271.93. Ok. El grupo formado por Cuedesa SADCB, Urbanizaciones Civiles Potosinas SADCB, Foja Ingenieros Constructores SADCB y Materiales Molín SADCB presentan una proposición por un monto de 122,831,818.45. Repito, 122,831,818.45. Muy bien. Por Construcciones Seguras SADCB presentan una proposición por un monto de 125,230,805.46. Repito, 125,230,805.46.
Muy bien. Por el grupo formado por Maquinaria y Renta de Zacatecas, SADCB, y Sánchez Valdés Construcciones, SADCB, presentan una proposición por un monto de 122,289,22 pesos y 22 centavos. Repito, 122,289,22 pesos. Ok. Por Construcciones Peñascos 6A, SADCB, Infraestructura y Desarrollo Integral DIGSA, SADCB, e ICAPSA Infraestructura de Desarrollo, SADCB, presentan una proposición por un monto de 134,357,901 pesos y 76 centavos. Repito, 134,357,901 pesos y 76 centavos. Ok. El grupo formado por Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, SADCB, y Tecnología Urbana Aplicada, SADCB, presentan una proposición por un monto de 135,495,217 pesos y 38 centavos. Repito, 135,495,217 pesos y 38 centavos. Ok. Por Constructora y Edificadora Bares de la Huasteca, SADCB, presenta una proposición por 120,205,479 pesos y 69 centavos. Repito, 120,205,479 pesos y 69 centavos. Ok. Por Arrendadora Fercam, SADCB, presenta una proposición por un monto de 128,937,744 pesos y 10 centavos. Repito, 128,937,744 pesos y 10 centavos. Muy bien. Por Supra Construcciones, SADCB, y Constructora y Arrendadora Cañeros, SADCB, presentan una proposición por un monto de 141,457,646 pesos y 59 centavos. Repito, 141,457,646 pesos y 59 centavos. Ok. Por Construcciones Civiles y Maquinaria de Tamaulipas, SADCB, presenta una proposición por un monto de 117,572,395 pesos y 8 centavos. Repito, 117,572,395 pesos y 8 centavos. Muy bien. Por Avance Proyectos, Construcción y Supervisión, SADCB, en asociación con Constructora Inmobiliaria Greca, SADCB, y Construluxet, SADCB, presentan una proposición por un monto de 129,958,501 pesos y 86 centavos. Repito, 129,958,501 pesos y 86 centavos. Ok. El grupo formado por Construcciones CE y Asociados, SADCB, e Industrial de Construcciones Mexicanas, SADCB, presentan un monto de 125,859,999 pesos y 73 centavos. Repito, 125,859,999 pesos y 73 centavos. Muy bien. Y el grupo formado por el PADI, SADCB, y Supercate, SADCB, presenta un monto de 114,105,194 pesos y 65 centavos. Repito, 114,105,194 pesos y 65 centavos. Ok. Son todas, maestro. Bien, pues entonces te agradeceré que se firme por la empresa participante, como por los servidores públicos, las proposiciones, y esperamos la elaboración del acta correspondiente. Muchas gracias. Bien, le pediría al abogado Toño Toranzo, si es tan amable, de proceder a dar lectura al acta que para tal efecto se ha formulado. Con mucho gusto, maestro, y con su permiso. Acta de presentación y apertura de proposiciones
que se formula con fundamento a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y el artículo 62 de su reglamento, correspondiente a la licitación pública nacional número LO009966E52-2021, relativo a la construcción de la carretera de dos cuerpos con dos carriles de circulación por sentido de 3.5 metros y acotamientos exteriores de 3 metros, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias, obras inducidas y señalamiento vertical y horizontal, el kilómetro 2 más 3 ceros al kilómetro 5 más 3 ceros, con 3 kilómetros de longitud en el tramo en tronque carretero Anillo Periférico Sur, prolongación Avenida Juárez, al S-Eje 140, en el municipio de San Luis Potosí, estado de San Luis Potosí. En la ciudad de San Luis Potosí, SLP, siendo las 10:30 horas del día 24 del mes de noviembre del 2021, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 y 61 de su reglamento. Se reúnen en el Salón de Actos del Centro SCP en esta entidad federativa, situado en la Avenida Industria 706, zona industrial de esta capital, las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta, tomando las medidas necesarias de seguridad sanitaria con motivo en torno al virus SARS-CoV-19. Preside el acto el maestro Ernesto Jauregui Somoza en su carácter de director general del Centro SCP en San Luis Potosí, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Se hace constar que, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria de esta invitación, el procedimiento de contratación es de carácter mixto, por lo que se procede a la consulta de la bóveda del sistema Compranet a fin de verificar propuestas electrónicas, encontrándose 13 propuestas para esta modalidad. Enseguida, se realiza la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, haciendo constar la documentación presentada, solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria, sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y a lo previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación. Los licitantes que asisten al acto eligieron al ingeniero Marco Alejandro Cortés Estrada, representante de la empresa Supraconstrucciones S.A.D.C.B., en asociación con constructora y arrendadora Cañeros S.A.D.C.B., para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto rubrique en el catálogo de conceptos la forma 7, carta proposición y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su propuesta, para efectos de dejar constancia de los documentos entregados, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto. Se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante, de la cual se le entrega una copia a cada uno en este acto, conforme lo establece el artículo 61, fracciones 1 y 2 del reglamento de la ley en cita. A continuación, se indican los nombres e importes de las proposiciones de los licitantes participantes, incluyendo el impuesto al valor agregado. Arrendadora Fercam SADCB, en asociación con Coyató Construcciones SADCB, un importe de 128.937.744.10 en la modalidad presencial. Construcciones CE y Asociados SADCB, Industrial de Construcciones Mexicanas SADCB, 125.859.999.73 presencial. Avance Proyectos, Construcción y Supervisión SADCB, en asociación con Constructora e Inmobiliaria Greca SADCB y Construlux SADCB, 129.958.501.86 presencial. Checa SADCB, en asociación con Protecno SADCB, 119.172.453.21 presencial. PEDESA SADCB, en asociación con Urbanizaciones Civiles Potosinas SADCB, FOGA Ingenieros Constructores SADCB y Materiales Molín SADCB, 122.831.818.45 presencial. Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales SADCB, en asociación con Sandra Grisel Quiroz Velázquez, 123.915.521.20 presencial. Construcciones Civiles y Maquinaria de Tamaulipas SADCB, en asociación con Imagen Corporativa Atlanta SADCB, 117.572.395.08 presencial. Construcciones
Segura CCADCB, 125.230.805.46, presencial. Constructora y edificadora Bares de la Huasteca SADCB, 120.205.479.69, presencial. Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México SADCB, en asociación con Tecnología Urbana Aplicada SADCB, 135.495.217.38, presencial. Jade Infraestructuras SADCB, en asociación con Piram SADCB, 119.838.077.28, presencial. Maquinaria y Renta de Zacatecas SADCB, en asociación con Sánchez Valdés Construcciones SADCB, 122.289.22, presencial. Placosa SADCB, en asociación con Caminos y Obras Civiles de San Luis SADCB, 130.012.641.53, presencial. Trave Supercate SADCB, en asociación con Gerpadi SADCB, 114.105.194.65, presencial. Supra Construcciones SADCB, en asociación con Constructora y Arrendadora Cañeros SADCB, 141.457.646.59, presencial. Traice SADCB, en asociación con Pavia Asfaltos SADCB, 140.953.271.93, presencial. Grupo Comercial y Constructora Agua Blanca SADCB, 133.567.581.17, presencial. La Cima Terraceros SADCB, en asociación con Estructuras y Excavaciones JM SADCB, 119.230.386.68, presencial. Desarrollos MUCA SADCB, 131.865.280.53, presencial. Construobras de la Garza SADCB, 124.987.764.49, presencial. Grupo ERCAS SADCB, 135.771.640.85, presencial. Paviconstor SADCB, en asociación con Constructora Mairán de San Pedro SADCB, 113.548.946.87, presencial. RACO SADCB, en asociación con Grupo Constructor de Geo SADCB y Casamaru SADCB, 133.394.997.12, presencial. Urbanizaciones Mondragón SADCB, en asociación con Leonel Mondragón Rivas, 139.298.048.59, presencial. Urbanizaciones y Sistemas Hidráulicos SADCB, en asociación con Grupo Carretero Eura SADCB, 133.889.086.54, presencial. Emprendedores Empremezclados SADCB, en asociación con Infraestructura del Golfo SADCB y Miriam Rodríguez Hernández, 129.895.932.24, presencial. Construcciones Peñascos SADCB, en asociación con Infraestructura y Desarrollo Integral DIXA SADCB y CAPS Infraestructura SADCB, 134.357.901.76, presencial. Citcomex Group SDRL DCB, FMI Project SDRL DCB, y Consorcio de Ingenieros, Constructores y Consultores SADCB, 115.074.095.80, electrónica. Constructores y Consultores a los DA SADCB, 122.381.738.83, electrónica. Constructora y Urbanizadora Bonaterra SADCB, 105.262.092.69, electrónica. Constructora Grupo Tapachula SADCB, 112.251.530.76, electrónica. Consorcio Continental de Infraestructura SADCB y DEPSA Construcciones SADCB y BRIC Ingeniería SADCB, 122.779.840.32, electrónica.
Desarrollo de ingeniería y construcción carretera SADCB, 112.634.387.90 electrónica. GIC Constructores SADCB en asociación con Constructor Transportier en SADCB, 97.423.876.78 electrónica. Jaguar Ingenieros Constructores SADCB en asociación con GIG Construcción SADCB, 140.852.961 electrónica. Proyectos, consultorías y servicios en ingeniería SADCB en asociación con Ingeniería para el Desarrollo SDRLDCB, 135.019.105.76 electrónica. Laureano Ochoa Julián, 110.106.432.58 electrónica. Difuentes Corporation Mexican Filial SADCB, 134.336.616.79 electrónica. Proyecta Constructora SADCB, 130.362.541.30 electrónica. Vice SADCB, 140.232.249.05 electrónica. A efecto de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se citan los participantes a las 12 horas del día 15 de diciembre de 2021 para que acudan a este mismo sitio, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule. Con fundamento lo indicado en el artículo 61, penúltimo párrafo del reglamento en mención, la fecha inmediata señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos en la fracción tercera del artículo 37 de la ley en cita. Como hecho relevante y manifestación, la empresa Constructobras de la Garza SADCB no presenta el documento número 12, referente a la carta a proposición, y la empresa Construcciones Civiles y Maquinaria de Tamaulipas SADCB, en su documento número 12 relativo a la carta a proposición, no acredita la asociación expresada en su documento número 10 relativo al convenio de proposición conjunta. Con fundamento en el párrafo sexto del artículo 60 del reglamento de esta ley, el servidor público que preside el acto determinó que la apertura de los sobres se inicia con los que son entregados en el acto. Se adjunta la presente acta, copia de la constancia de recepción o acuse de recibo de la documentación que cada licitante entrega conforme se establecen los artículos 34, fracción novena, y 61 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubrica y firma la presente acta por todos los que intervinieron en este acto, entregándoseles copia de la misma e indicándoseles que los originales se encuentran en las oficinas de la convocante o por vía electrónica a través del sistema Compranet, turnando una copia a la Dirección General de Carreteras para conocimiento. Es cuanto, maestro. Te agradezco, abogado. Le voy a solicitar a la ingeniera Paola que se sirva requerir la firma de los participantes. Sí, una duda. Asfaltos al facer, ¿se está considerado en el acta? Parece que no lo observé. No, Inge, la asociación viene con otra empresa, sin embargo, cuando se apuntaron en la lista, se apuntaron como asfaltos de su hacer. Perfecto, muy bien, sí, detrás de la confusión, gracias. Ok, bien aclarado el punto. Entonces, procederemos a obtener la firma de los participantes para posteriormente subir a la plataforma de Compranet el acta correspondiente y darle legalidad a este proceso administrativo. Agradeciendo a todos ustedes la participación y que tengan buena tarde. Gracias. Buenas tardes.